Cambiamos completamente el rumbo de la información. Como lo habíamos anunciado a un inicio, se ha dado a conocer que la inspección técnica vehicular se estará ampliando hasta el 31 de enero del 2018, tomando en cuenta que hasta la fecha tan solo el 62% del parque automotor ha logrado hacer la correspondiente inspección técnica vehicular. Y es por ello que hay que tomar en cuenta que también este martes 5 de diciembre vencía el plazo para la inspección técnica vehicular. Sin embargo, a la fecha tan solo el 62% del parque automotor fue sometido a esta revisión. Esta situación y la policía ha decidido ampliar el plazo para cumplir con este requisito de control automotor hasta el 31 de enero del 2018. Así lo ha informado el responsable de la Dirección Departamental de Recaudación. Además, en los últimos días se han registrado largas filas, las cuales han sido características en los diferentes puntos de inspección técnica. Ante la proximidad del final del plazo y también ante la alta demanda, los propietarios de los vehículos tienen hasta el 31 de enero para cumplir con esta obligación, por lo que la población y también la policía ha recomendado hacer la reserva correspondiente y no esperar hasta el último momento y evitar estas largas filas. Recordemos que en la ciudad de La Paz son 16 los puntos que se han habilitado en diferentes sectores para que usted pueda acudir, mientras que en la ciudad del Alto son 19 los puntos que se han habilitado. Tómelo en cuenta, hasta el 31 de enero tiene tiempo para aproximarse y hacer la inspección técnica vehicular.